quedaremos por aquí, buscaremos un lugarcito. Son todos poblados en el norte de Portugal, pesqueros, muy antiguos. Ya te das cuenta de las edificaciones. Entrando en Porto Castelo, Portugal. Por supuesto, un poblado, una ciudad de pescadores y de vida marítima. Ese buque que está ahí es un buque para visitar. Es un museo. Vamos a recorrer ya nomás el Porto do Castelo. Vamos a ver el buque este, que me parece que es un buque hospital, o era, no sé cómo es la historia. Estoy contra el sol, viste. No me anda bien la camarita, podrás creer. Esto es barco de pesca, acá se pesca de verdad, eh. Capaz que acá consigo laburo. Vamos a ver. Gil Eanes. Vamos a ver qué es esto. Yo creo que no se puede subir porque no hay nadie. Puede subir. Vamos a ver. Hospital, ship. Ship. Barco. Está claro en inglés, ¿eh? A ver. Y ya me meto. Este barco funcionó como hospital, navío hospital. Como navío hospital, sí. O sea que navegaba y ¿a dónde iba? A Terranova. A Terranova. A Terranova y Groenlandia. Para ayudar a los pescadores que ficaron enfermos. Ah. A pesca, los barcos a pesca do bacalhau, los bacalhoeiros. Apoyo para aquellos pescadores que se dedicaban a pescar el bacalao. Claro, exacto. Ah, es eso. Y ahora después lo dejaron como museo. Dejaron como museo porque después se acabó la pesca en Terranova. Ahora van a pescar el bacalao a Noruega y así. Y los barcos ya tienen asistencia médica a bordo. Ah, claro. Bueno, ha sido muy amable. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Hola. Fue un buque naval. Y ahora es una sala. Es un buque de exposición, un museo, con las artes de allá. Ahora vamos a mirar. No sé por dónde tengo que ir, está todo cerrado, ¿no? Perdón, ¿por dónde tengo que ir? ¿Afuera? Ah. Algo bien portugués, ¿eh? Vamos, afuera. 4 euros pagué por esto, ¿eh? Para mostrártelo. A ver, ¿qué es lo que hay? Inicia su visita para el sentido indicado en las setas. Setas será flecha. En español no está, ¿eh? Portugués, inglés, francés. A mí me gusta eso, ¿viste? Porque eso que España está al lado. Increíble, ¿eh? Aquí voy subiendo. ¿Está grabando? Sí. Tampoco voy a grabar todo esto, voy a grabar un poco, ¿no? Aquí un camarote, tiene piletita, porque no te olvides que era un hospital, ¿no? Seguramente los enfermos estaban acá y aquí estaban los acompañantes. Ah, no, telegrafistas. Bueno, navío Áñez Viana do Castelo. Camarote do inmediato, jefe de oficinas, de oficiales, telegrafistas. Lo vamos viendo, dale. Total, camarote primer telegrafista. Ahora, tenía pileta. Un baño, habría un baño general, digo yo, a ver aquí qué hay. Ah, mira acá, bidé, pileta, bañera y el water ahí atrás, mira. Aquí otro camarote, de quién es, no dice, pero este ya es un poquito más lindo. Este debe ser de algún oficial, medio capanga. Y aquí, casa de navegación. Ah, sala de cartas. Ahora hay muchos aparatos electrónicos, ¿visto? Esto es antiguo. ¿Qué es esto? Lorán, cadena de transmisión. Ah, este es un Lorán, una radio de transmisión. Y este otro, ¿qué es? A ver. Un radio goniómetro. El goniómetro era para saber la posición. No, Juan la tiene clara, ¿eh? Ah, mirá.
Este es el puente de mando. ¡Uy, mirá qué lindo el timón! Con esto timoneó. ¡Pa! Comando manual de abullino, mirá. Es como si estuviéramos navegando. Acá está el timón principal. A ver, ¿cómo me veo? Me veo bien. Aquí el compás magnético. Y una serie de aparatos que, lógicamente, en aquellos tiempos... Detector de Rich Fire, un sistema de detección de detectar fuego. Este navío está protegido contra incendio con 5 compartimientos. Está bueno, está lindo. Tiene sus años, ¿no? Salida. Pagué 4 euros para ver esto. ¡Pah! Qué manera de regalar la guita tengo. Aquí es donde es que estamos. Puerto, allá ni me acuerdo cómo es esto. Puerto do Castelo. Aquí la popa del barco. Ahora vamos a subir a la parte de la terraza, por llamarlo de alguna manera. No tengo ni idea cómo se llama. El puente de mando está ahí abajo donde fuimos. Aquí también una serie de aparatillos antiguos, radares y... El gorro se me vuela. De emergencia. Claro, con esto generaba corriente al barco, ¿no? Peluquería. Barbería. Aquí si había que operar de urgencia, se operaba. Santa Isabel. Tipo de navío lubre, no sé lo que es, pesca de bacalao, todo el pesca de bacalao. 1929. 41 metros de hora, en este me gustaría navegar, ¿ves? Y este estaría bueno para ir a pescar en Piriápolis. Boga primero, remolcador. Y otros, y otros, y otros. Aquí la cocina. No, no hay nada. Está vacío. Yo lo que es, sería algo para... destilar agua, para potabilizar agua. Aquí un taller de herramientas. Estamos viendo un barco, ¿no? Aquí ya estamos en la proa del barco. Molinetes desde la vieja época serían estos. Para enroscar los cabos. Ancla y todo lo demás, la campana. Bueno, va a ser diferente, dale. Juntos. El mástil principal y todas las portavaras donde van las velas. Había que manejar todo esto, había que navegar. No te olvides que esto es barco a vela, por supuesto que tiene motor. Aquí un gabinete de enfermería vela, o sea, de la NERS. Aparentemente, por lo que dice en inglés, Watch Nurse Cabin. Lo tiró, ¿eh? Menos mal que se vaya ese idioma. Bueno, y aquí diseños muy bonitos. Bloque operativo. ¿Toma? Porque claro, era el hospital. Bien. ¿Qué más? Camita era para niños. Esta camita. Y algunos murales donde explican algunas cosas, por ejemplo, cuando los portugueses se dedicaban a las pescas de bacalao en el año 1936, tenía 51 navíos de pesca. Mirá vos, que lo tiró, pesca de bacalao. El barco fue construido en los astilleros de acá, de esta ciudad, de este pueblo, de esta villa, en el año 1955. Sevilla nos espera, 7:09 de la mañana, hacia allá vamos, todavía no salió el sol, ¿eh? El Juan está desde las 5 preparando todo, para llegar a este pueblo, Andaluz, pueblo, ciudad, capital de Andalucía, y ahí hablaremos de muchas cosas. ¡Bip! Ahí empezó a aparecer el sol, mirá.
los primeros rayos. Con el mejor sentido de la palabra, gitanos, pasamos el río Guadalquivir. Guadalquivir. Nos metemos de lleno en esta ciudad sevillana. ¡Gitanos! Y me introduzco en la ciudad de Sevilla, caminando un poco y otro poco a pie. No sé si voy a tomar un bus. El parking, ¿cómo? Está un poquito lejos, unos 4 kilómetros. Y para tomar el bus hay que salir un poquito, caminar por lo menos un kilómetro. Estoy haciendo eso. Se llama el parking de García Morata, la calle. Después te lo voy a mostrar bien, para cuando vengas a Sevilla. Pagás 6 euros por día. Y aquí estoy, en plena Sevilla. ¿Dónde? Mirá. Frente a la Torre del Oro. ¿Qué es la Torre del Oro? Eso es importante saberlo. Es una torre... una torre albarrana. Es una torre que forma parte de un recinto fortificado con el que está comunicada, aunque generalmente exenta de la muralla, y conectado a esta mediante un pequeño arco o puente que pudiera ser destruido fácilmente en caso de que la torre cayese en manos del enemigo. Está ubicada sobre el río Guadalquivir. ¿Y sabes cuándo fue realizada? En el año 1220. Yo no era nacido. Me parece. La gran plaza de toro de Sevilla. De la Maestranza. ¿Podemos entrar? Visita Plaza de Toro. Oh, impresionante la decoración, todo. Qué bueno. Aquí. Temporada 2019, jueves 6 de junio. Oh, novillada con mi baja. Buen día, ¿se puede pasar a visitar? Visitar a las 9 y media por aquí. ¿A las 9 y media? ¿Hay que pagarnos? Sí. ¿Cuánto? No sé. ¿Jubilado? Si son... me parece que son 5 euros. Para ver la plaza, ahí se... Dígame, ¿qué? ¿Hay fiesta hoy acá? No, ayer fue el día de las Fuerzas Armadas. Ah. Claro, como es un poco temprano, no hay buen sol, no la podemos sacar una foto, pero dice así, mirá, a ver dónde empieza, Sevilla, a la augusta señora condesa de Barcelona, dama de la Real Maestría, de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y medalla de la ciudad, Sevilla, más o menos. Toma. La Plaza de Toros de la Maestranza se encuentra en el barrio de Arenal de Sevilla, Andalucía, España. Fue construida en el siglo XVIII, es propiedad de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Buen día, disculpe, le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Sevilla? Sevillano. Sevillano. Pero, ¿y gitanos? No, ¿por no. ¿Por qué gitanos? Calé, no, Calé son los gitanos. Sevillanos. ¿Pero Calé qué es? Calé, la raza gitana. Pero, No, esos son para los gitanos, que son de raza gitana, le llaman los Calé. Ah, Cane. Calé. Son los que, de raza gitana. Sí, sí. Son los que hacen el flamenco y todo flamenco, eso. Flamenco, normalmente, sí. Ajá, acá no encuentro ahora en el centro, sí, histórico algo. Por todos lados, lo hay ahora. Ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Gracias, Juan. Nada. Somos tocayos. ¿De dónde es usted? De Uruguay. Ah, de Uruguay. ¿De Uruguay? Yo estaba en Uruguay. ¿Ah, estado? Sí, he estado en Uruguay. ¿Haciendo fui qué? Fui a Argentina y fui a Uruguay y me gustó mucho, pa.
Me gusta mucho Uruguay. ¿A Montevideo dónde? Montevideo estuve. ¿Pero de paseo? El Hotel Cristal me parece que llamaba. Sí, puede ser. Estaba en el centro, sí, de turismo, fui de turismo. Qué bueno. Bueno, ¿cómo se vive acá en Sevilla? Muy bien, aquí bien. Sí, ¿no? Pero estoy jubilado. Yo estoy trabajando todavía. Trabajo. No me remedio trabajo. El trabajo, salud. Dale, Juan. Chao, un tocayo. Famoso torero, el Curro Romero, sevillano. Salud, maestro. Qué grande, por. De Sevilla. Habría que ver por qué le hicieron un homenaje a Mozart, ¿no? Vamos a buscar ahora. Dice que simplemente es un homenaje que le hizo la ciudad de Sevilla a Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en 1756 y murió en 1791. Es un monumento y dice que la obra es de un escultor, Rolando Campos, y representa al artista inclinado sobre una silla con un violín, una partitura y una pluma en la mano. Tomá. ¿Cuánto vale el paseo? 21 euros. ¿Para jubilados igual? 21 euros. Tenemos adultos y niños. ¿Y para gente de Uruguay con poca plata? 21 euros. ¿Es 21 euros o 21 euros? ¿O 29? No, no. No. Porque esto es para niños. Y yo soy un niño, porque después de determinada edad uno se vuelve un niño. Bueno, ¿de esto que me puedes dar uno? Claro. Para saber el recorrido. Lo llevamos por toda la ciudad, tiene 14 paradas, puede usted subir y bajar, incluye entradas a monumentos, bebidas gratis y la posibilidad hasta las 11 y 20 de la noche de subir y bajar tantas veces como quiera. Ah, lo Sevilla es un municipio y una ciudad de España, capital de la provincia de Sevilla y de la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con unos 700.000 habitantes. Por lo que es la ciudad más poblada de Andalucía. Una cosa importante que debemos recordar. Hemos visto el Museo de Colón en Huelva, las carabelas, toda la información que obtuvimos acerca del descubrimiento. Pero no hablamos en ningún momento de dónde están los restos mortales de Colón. Lo vamos a averiguar porque están acá en Sevilla. Vamos a ver dónde es que están. Y acá estoy en una fuente. Que esto, ¿y esto qué es acá? Bueno, es esas cosas que no sé por qué, mirá. Aquí los tradicionales carruajes, la mayoría de las ciudades importantes, tienen. Vale la pena preguntar a ver cuánto sale esto, ¿no? ¿A quién le podemos preguntar? Hola, buen día. ¿Cuánto sale un paseo? 45 euros el paseo completo. ¿Y qué hace? Todo lo más bonito de Sevilla, el parque, la Plaza España, Plaza América, la Torre Oro, el río, la universidad, lo más bonito, y venimos otra vez para acá. Bueno, gracias, 45. Catedral de Santa María de la Sede se encuentra en Sevilla, Andalucía, España. Es de estilo gótico. Se trata de la catedral más grande del mundo. La UNESCO la declaró en 1987 junto al Real Alcázar y al Archivo de Indias Patrimonio de la Humanidad. Y el 25 de julio del 2010, bien del valor universal excepcional. Según la tradición, la construcción se inició en 1401. Y si no me equivoco, están los restos de Colón acá, de Cristóforo Colón, que en definitiva era italiano, ¿no? ¡Bip! Aquí circula también un estilo de tren eléctrico. Son ciudades, viste, de otro mundo. Y aquí la catedral. Realmente impresionante. Imaginás el laburo que tiene todo esto de imágenes. Todo trabajado. ¿Qué es esto? Esta parte nomás. Otra puerta. Por el relieve que tiene, ¿no? Están como orando, cantando. No sé si son los curas. De acá están los restos del hijo de Colón.
que se llamaba Aquí yace don Hernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, primer almirante que descubrió las Indias. Voy a tocar la columna. Soy de Uruguay. De Uruguay. Dime, no. ¿Qué es lo que hacen ahora? Está en la misa. ¿Pero qué los cantan? Los laudes, los canónicos, los laudes se llaman. Lectura y laude. ¿Laude qué es? Puedo decir lo que es laude, pero eso es el canto que tienen los sacerdotes. ¿Cantan los sacerdotes? Las gracias y los canónicos. ¿Y se puede ver eso? ¿Para Uruguay? No, no sé. Es una misa, no se puede entrar ni grabar. Muchas gracias, muy amable. Que no se puede pasar. Es imposible de poder describir lo que es todo esto. El trabajo que tiene, ¿cómo hicieron para construir esto? Todo trabajado, mirá, impresionante, pero mirá, ¿qué es esto? ¡Qué catedral, eh! Impresionante. Dígame, los restos de Colón, ¿dónde están? A la derecha. ¿Puedo trabarlos? Es solo para asistir a la misa. Ta. Para visitarlo tienen puesto a las 2:30. Aquí es una plaza muy importante donde alberga no solo a la iglesia de Sevilla, a esta gran catedral, sino que también está la Virgen de la Inmaculada Concepción, el triunfo que le da el nombre a la plaza, y este conjunto de palacetes, que además están los archivos de las Indias, y que mirá qué cola que hay. O sea, la gente hace cola, igual mirá a pleno sol, ¿no? No hay Juani. Puesto el Real Alcázar. ¡Bip! ¿Qué es el Real Alcázar de Sevilla? Es un conjunto palaciego amurallado construido en diferentes etapas históricas, aunque el palacio original se edificó en la Alta Edad Media. Se conservan algunos vestigios del arte islámico y de la etapa posterior a la conquista castellana. Un espacio palaciego mudéjar y otro de estilo gótico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te lo muestro un poco así. Y cuando tú puedas venir a Sevilla y hacer esta cola, te da toda la vuelta, entras y lo miras. Miras la catedral, el monumento al triunfo y la Virgen de la Inmaculada Concepción. En tanto, yo ahora me voy a almorzar porque tiene un nombre bárbaro. ¿Te parece que yo me merezco hacer esta cola? Vale. El Archivo General de Indias de Sevilla se creó en 1785 por deseo del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, hasta entonces dispersos en diversos archivos, Simancas, Cádiz y Sevilla. El archivo conserva unos 43.000 legajos con unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos que proceden fundamentalmente de los organismos encargados de la administración de los territorios de ultramar. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 junto a la Catedral y al Real Alcázar. Maravilloso. Es como tener los archivos secretos de la CIA, más o menos. Cuénteme qué es lo que estamos esperando aquí. Ah. ¿Ya? Sí, ya. Ah, aquí estamos esperando que salga el submarino Tramontana. ¿El sol? El sol nos va a dar bien. El sol nos va bien. ¿Un submarino va a pasar por aquí? Sí, un submarino, el Tramontana. ¿El Tramontana es uno de los más importantes de España? Tiene uno, está el Tramontana, el Sirocco y hay dos más. Que no sé los nombres.
y tienen base en Cartagena. En Cartagena. Y han llegado para festejar ha, ayer ha llegado, el día... Uno ha llegado para festejar el Día de las Fuerzas Armadas en España. Ah. Allí hubo un festival aéreo y además de las Fuerzas Terrestres, un desfile. Qué bien. Dígame, ¿y esto qué es? Esta es la dársena del río Guadalquivir, el puerto de Sevilla, y aquí es el puente del quinto centenario. ¿Y a dónde sale el agua? ¿Al océano? Esto sale a Sanlúcar de Barrameda. A Sanlúcar de Barrameda. A Sanlúcar de Barrameda. Así que los submarinos después se tiran para ahí. Ya tira para Sanlúcar, Gibraltar, y tirará para su punto de... ¿En Cartagena? Para Cartagena. Bueno, esperemos que pase. No vamos a esperar aquí todo el día. Aquí vamos a esperar, por lo menos. ¿Eh? ¿Usted qué hora está? Yo estoy desde las 12. ¿Y son las 3 y pico? Y son las 3 y pico. he visto que han levantado el puente y han salido los dos prácticos que hay aquí. Han salido para allá, que están allí atrás, que son los que los van a guiar hasta las clusas. Lo que tenemos suerte es que está fresco el día. El día... fresco. Bueno, sí, un poquito. Ahora nos vamos a poner ahí... Con 35 grados calor. Vamos a ponernos la sombra. Vamos a poner la sombra. Vamos. Si no, vamos. ¿Usted a qué se dedica? Yo ahora mismo estoy... ¡Bip! Parado. ¿Está parado? Estoy parado. Ahora mismo está parado. Estoy en un... Me han prejubilado. Prejubilado. Se puede decir que prejubilación no existe, pero... Estoy parado, ya esperando la jubilación. Ya, ¿pero a qué se dedica ahora como hobby? A la fotografía. ¿Fotografía? ¿Qué fotografía? Bueno, pues yo soy de aviones. ¿Aviones? Soy spotter de Andalucía. ¿Pero qué tiene que subir a los aviones para hacer las fotos? No, desde los aeropuertos. Voy al aeropuerto de Sevilla cuando me entero que viene algún avión... importante. Ah. O bien a la base de Morón. Y después lo sube en una página que tiene. Página, a mi Facebook, y si son bonitas, pues un poquito a Instagram. Después me lo tiene que pasar. Yo se lo paso a usted. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Manolo Cabañas. Manolo Cabañas. Y yo soy Juan y Yotubero de Uruguay. Encantado. Encantado. Vamos a ver pasar el submarino. Vamos a intentar ver pasar el submarino. ¿Cómo se llama? El submarino Tramontana. Tramontana. Bueno, estamos aquí en esta zona de Sevilla. Con el puente que ahora lo van a levantar, está el remolcador, está la gente municipal allá, pronto para parar el tráfico, y acá dos fotógrafos experimentados. ¿Cómo es tu nombre? Manuel. Manuel, otro fotógrafo que viene a filmar el submarino Tramontana. Exacto. Bien. ¿Qué cámara usas? Una M5 con un 70-200. Para mí, si me decís que es eso, digo que es un torpedo. Han comenzado a levantar el puente de esta carretera, que es importante, ¿eh? Va a pasar el Tramontana. ¡Bip! Acompañado por, lógicamente, barcos de la Armada, ¿no? Ahí está saludando. Allá los fotógrafos, tanto amateur como profesionales. Y acá hay Juani, increíblemente. ¿Quién te puede mostrar esto? ¿Quién te lo puede mostrar? Juani, youtubero. Que este submarino fue hecho en Francia en el 1970 y algo. Y después fue cedido a la Armada Española, o a la Marina Española. Y a partir del 2001 la utilizan los españoles. El submarino... Mira. ¡Saluda, Juani! Para un uruguayo, gracias. ¿Qué te parece? Saludaron y todo. El puente todavía se mantiene en alto. Si no me bajan el puente no voy a poder conocer mucho más Sevilla, ¿eh? Esto me hace recordar a aquello triste de Argentina, ¿no? Que nada tiene que ver. Pero ahora viendo esto, Lejones se va, porque si no... ¡Chao! ¡Gracias! Muy amable, nos veremos en Facebook. Ahí viene otro. ¡Ah, viene otro! ¡Ah! Bajado el puente. Y estos vienen con música flamenca, ¿eh? Atención, presta atención. Ahora la apagaron. Ahora. ¡Saludad para Uruguay! ¡Gracias! Ahora sí están bajando el puente. Y Juan, y nos vamos. Vamos a recorrer un poquito Sevilla. Ya hicimos algo, pero ahora vamos un poco más. Y ahora desde arriba del puente lo vemos. Cómo se van. Hay una esclusa. Me decía
esta gente, de diferencia de niveles de agua que tiene esta dársena con lo que es la otra parte, que no sé qué parte es, que me dijo, pero hay una esclusa y ahí meten el submarino, lo hacen bajar o subir y sigue camino hacia Cartagena. Características que tiene Sevilla en sus edificaciones, principalmente las fachadas, es la pintura color pastel, generalmente un ocre, casi todas, y si no, tirando a amarronado. Hace 40 grados de calor. Aquí encontré otra original fuente de agua potable, por suerte, porque no puedo más. Estoy acá en la Plaza América, me voy a mojar. Muy bonita esta plaza, que es todo un jardín de Plaza de las Américas, Plaza España. Allá está el Museo de las Ciencias. Es muy bonito esto. Mucho verde, pero también mucho calor, ¿viste? Todo florecido, plantado. Voy a seguir ruta, ¿viste? Porque quiero ver la tumba de Cristóbal Colón en la catedral. Y cierran a las 6. Son 4:30. Y tengo para caminar como 2 kilómetros. Dale. Aquí nuevamente en la catedral. Y aquí estamos en lo que es la tumba de Colón. Y aquí dicen, aquí yacen los restos de Cristóbal Colón, 1796. Bueno, hemos completado de alguna manera la trayectoria del descubrimiento de América, como quien dice, hasta la muerte del gran, pero gran almirante Cristóbal Colón. Realmente imposible poder describir y mostrar tanta cosa. Así que tomaré unas fotos y pondré algunos datos abajo para que conozcamos todos un poquito sobre esta catedral, que aparentemente es la más grande del mundo. Es impresionante. Yo he visto otras, pero esta es impresionante. Río Guadalquivir. Estoy esperando el ómnibus acá en la Torre de Oro. Se le llaman Torre de Oro porque dice que los azulejos a veces con el sol dan un tinte a color oro, no sé. Precioso lugar Sevilla. Recomendable. Muy bueno. Esta es la zona de parking de autos y autocaravanas. Bastante difícil encontrarla. La calle se llama García Morata. Y la dirección que hay que tomar es Puerto al Este. El GPS te trae bastante cerca y después hay una indicación. Pero ahora hay que caminar para adentro. Yo vengo caminando desde la parada del bus, son 2,5 kilómetros. Si te vas caminando al casco antiguo, son 3,5 kilómetros. Es un lugar bastante, por decir, alejado debido al gran calor que hace, ¿viste? Sevilla es una ciudad muy bonita, pintoresca, atractiva. Monumentos de lo que quieras. Bueno, un arte, una historia. El gran problema es que me parece que hay que venir en otoño y invierno. Porque ahora estamos los primeros días de junio y hizo 40 grados. Pero aparte, aunque te pongas en la sombra, el aire es caliente. Impresionante. Mirá todo lo que me falta para caminar. Ahora cuando llegue te voy a mostrar dónde estamos. Para que aquel que quiera venir igual, ¿no? Porque no hay mucha cosa para conseguir acá en Sevilla. Aquí estamos llegando. Tiene servicio para descargar aguas negras y grises y tenés para cargar agua. El lugar es vigilado. Dale, y pagás 12 euros, entras, si querés, a las 7 de la mañana,
porque te cobran por noche y salís al otro día a las 8 de la noche y te pagás 12, o sea que viene a 6 euros por día, pero un poquito, viste, de calor y todo lo demás. No sé, viste, seré yo que tengo algún año de más, algunos cuantos de más. Bueno, aquí ves. Tiene también duchas gratis y baños, aseos, como le llamáis los españoles. Así que bueno, ahora vamos a ver la cachila, a ver si está ahí. Pero está lleno, porque no hay muchos lugares. Después, lógico, hay lugares, pero lo tenés que dejar ahí, que nadie te lo cuida, ¿no? Podés traer esto o esto. Pero, lógico, después también se te complica en el casco antiguo, ¿no? Para estacionar y dejar las bicicletas. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Nuevamente, tempranito, ahora vamos rumbo al sur. Dos puntos a tocar que seguramente hay muchos que ni saben que existen en el planeta. Todavía recién me levanté. Tomé algunos más, te los traigo aquí para cuando haya alguna colorada, ¿viste? Algún semáforo rojo, me tomo un mate. Por eso estoy así. Y ya me tomé 25 gotitas, pero me parece que estoy precisando 25 más. Yo creo que hasta los propios españoles no conocen en situ este lugar que les voy a mostrar. O estos dos lugares. Por supuesto, conocerán que existe dentro de vuestro territorio. Allá vamos, en ruta, el símbolo de España. Casi todas las rutas, cuando hay un cerrito o una montañita, la figura del majestuoso toro español. ¡Ole! Seguimos ruta del periplo que seguramente te van a llamar la atención. No es que te van a hablar, cuando lo veas te va a llamar la atención. Otro símbolo de las tierras andaluzas, el flamenco. ¡Vamos! ¡Que venga! La zona en que entramos es una zona de mucho viento, porque es donde se juntan las aguas del Mediterráneo con el Océano Atlántico aparte. Produce, no solamente en el mar, un oleaje para los surfistas, sino que también para producir energía eólica, ¿no? Por eso hay tantos molinos de viento acá en esta zona. Seguimos ruta hacia el sur de España, oeste-sur. Aquí ya salimos de la ruta nacional que nos llevaba hacia el sur y nos metemos en otra ruta alternativa. Nos desviamos para entrar en el pueblo de Bolonia y ver ahí unas ruinas romanas. Vamos a ver si las encontramos. Hay que trepar a la montaña, ¿no? Buscando el punto donde encontraremos seguramente las ruinas. Yo tengo cuidado porque me van a matar en estas curvas. Aquí estamos en la zona de Bolonia y no encuentro las ruinas, pero ahora ya pregunté. Me había confundido porque vi el cartel. Aquí vamos, nos metemos. Acá aparecieron, vamos a ver qué hay. Solo el Juani te puede mostrar este y puede hacer lo que hace con la cachila, ¿eh, vos? Vamos a ver qué hay. Por lo menos para estacionar tengo. Bueno, nos vamos metiendo. Lógicamente hay una entrada, pero es gratuita. Mirá vos. Conjunto arqueológico de Baello Claudia. Entrada gratuita. Qué interesante. Y ahí vamos, nos vamos metiendo y te dan un itinerario. Este itinerario, sí, lo dije bien. De cómo recorrer estas ruinas. Así que la iremos viendo poco a poco. Ahí está mostrando la zona. Entre el mar y la tierra, Baello Claudia, que es donde estamos, se localiza en una ensenada del litoral suratlántico gaditano, en pleno estrecho de Gibraltar y delimitada por los cabos de Paloma y Camarinal.
Esta pequeña bahía está rodeada por las elevaciones de Loma de San Bartolomé al este y las sierras de la Higuera y de la Plata al oeste. Bueno, para ubicarnos, aquí tenemos una maqueta de las ruinas. Al finales del siglo III a.C., el ejército romano desembarcó en las costas de la península ibérica para frenar el avance de los cartagineses con lo que disputaron el dominio del Mediterráneo occidental. La victoria romana en el 206 a.C. en la batalla de Ilipa, la actual localidad sevillana de Alcalá del Río, supuso el final de la Segunda Guerra Púnica y la expulsión definitiva de los cartagineses de España. Ese mismo año, con la firma de un pacto, la actual Cádiz abrió sus puertas a los ejércitos romanos, manteniendo así su organización administrativa a cambio de contraprestaciones económicas y de un compromiso de alianza. Desde estos momentos, la acción de Roma fue imparable, y aunque tuvo que vencer la resistencia de numerosos pueblos, consiguió su propósito tras doblegar a cántabros y astures. Durante el reinado de Augusto, en el año 19 a.C., se inició un periodo de paz, la Pax Augusta, que significó la integración plena de España en la órbita romana. Ahí te voy contando un poco la historia de todo esto, ¿no? No te puedo contar todo, pero... La situación estratégica de Baelo Claudia es la causa decisiva de su desarrollo, tanto por su cercanía a la costa norafricana, junto a la que se erige como centro de intercambio de mercancías con la península, como por su proximidad al estrecho y al flujo migratorio de atunes que se desplazan cada año hacia el Mediterráneo, origen de su poderosa industria conservera. Aquí en este salón hay copias de los originales de estatuas encontradas en las excavaciones. Vamos a ver aquella columna si es original o es copia. A ver si dice algo. Por favor, no tocar a la miércoles. Pero parece original, ¿no? Muñecos antropomorfos. Nos metemos en la ciudad romana. Atención. Lo primero que veo son unas ovejitas, me parece. Ay, Dios mío. Yo le tengo mucho miedo a los perros, ¿viste? Espero que estos no me empiecen a correr y a querer morder. ¿Vamos a ver? No. Creo que fue al revés. Me vieron y mirá cómo se van. Están peladas, ¿eh? Las pelaron. mirá. Estas tienen un poquito de lana. Bueno, aquí estamos en las ruinas. Que iremos descubriendo. El paseo dice... El itinerario... Dice que hay que recorrerlo primero extra murallas. Y eso es lo que trato de hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que me vaya? No. Si estoy acá recorriendo para toda la familia juanetera. Bueno, mirá. Te voy a ir leyendo a medida que vamos. Baelo es un puerto donde generalmente se embarca hasta Tánger. En África, ¿no? Que está acá enfrente. Allá. Aquella tierra es África. Es muy cortito. No sé si hay entre 10 y 15 kilómetros nomás de distancia al continente africano. Es también un emporio que tiene fábricas de salazones. De saladeros, ¿no? Salazones. La ciudad de Baelo Claudia, situada en la orilla norte del estrecho de Gibraltar, se halla emplazada en la parte oeste de la ensenada de Bolonia. Las sierras de Plata y San Bartolomé forman un arco que la dejan enmarcada. ¡Qué joder, che! ¿Qué? ¡Pero dale nomás! ¡Ya me voy! ¡Mirá y me mira! ¡Me torea! ¡Me ovejea! ¡Dale! Ya me perdí. Las excavaciones han sacado a la luz el conjunto urbano romano más completo de toda la península ibérica, con monumentos de extraordinario interés como la basílica, el teatro, el mercado y el templo de Isis. En ninguna otra parte de la península es posible tener una visión tan completa del urbanismo romano como en Baelo Claudio. En Baelo Claudia. En esto radica su principal interés, además de estar enmarcada en un espectacular paisaje integrado en el Parque Natural del Estrecho. Acá explica un poco lo que es el Templo de Isis que estamos viendo.
dice que a partir del siglo I después de Cristo se introducen en Roma cultos, una mosca, se introducen en Roma cultos de origen oriental. Entre ellos destaca el de Isis, con ceremonias rituales reservadas a los fieles iniciados. Moscas y mosquitos también hay acá, ¿eh? El foro es el centro monumental donde se desenvolvían las actividades administrativas, culturales y religiosas. Se sitúa en el cruce del Decumano y el Carro Máximos, organizados en torno a la plaza porticada del foro. Este es un foro típico de finales de la República y principios del siglo I después de Cristo. Hay que ver quién es esa figura que está ahí, ¿no? Que me suena mucho, ¿no? Me voy a permitir tocar algo que tiene más de 2.000 años, seguramente, si no tiene 3.000. Esta sería la zona de Casa del Reloj del Sol. Lógicamente tenían un reloj. Pondrían algún columnado de que, de acuerdo a la sombra, le marcaba las horas, ¿no? Digo yo. Esta zona son las factorías del Salazón, de la época romana, ¿no? Aquí el área portuaria, en esta gran bahía, lógicamente. En época romana, Baelo era un lugar donde se concentraba el comercio marítimo. Fue el puerto de unión con la vecina Tánger. Me voy a tomar un descanso porque es bastante extenso, estoy cansado. Y voy a pasar a leer, seguramente hay muchas cosas que repito, pero vale la pena. Para poder entender un poco más esta ciudad romana encontrada aquí, en esta península ibérica, ¿eh? Increíble. Dice, la ciudad de Baelo Claudia nace en el siglo II a.C., en una zona altamente estratégica como el Estrecho de Gibraltar. Su origen y posterior evolución están muy ligados al desarrollo de las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África, siendo puerto de unión con la tal Tánger. Sobre el cambio de era, se inicia un proceso de desarrollo urbanístico que culminará en la primera mitad del siglo II d.C. A lo largo de este proceso se lleva a cabo la construcción de un amplio foro monumental, edificios lúdicos. Es en este periodo cuando Baelo recibe el apelativo de Claudia, promocionando a municipio romano, sentado en uno de los lugares donde seguramente también se sentaron a ver la puesta del sol en esta maravillosa bahía, Juno, Júpiter. ¿Y quién más? Ay. Y Minerva. Y ahora el Juani, Sotuero, piriapolense. Seguramente es la figura de Júpiter, digo yo. Seguimos el recorrido en esta ciudad, porque esto no es solamente algunos restos expandidos encontrados. Es una ciudad dentro de la península ibérica que los romanos fundaron estratégicamente, por supuesto, para tener un comercio. Es el punto más cercano con África, que lo tiró, ¿eh? La inteligencia de esa gente, ¿eh? Bueno, por algo yo soy italiano también, ¿no? De sangre, por lo menos. Por supuesto, como toda ciudad romana, tenían sus termas, donde ya sabemos que hacían el relax, la sociabilidad, descansaban, etcétera. Estas vaquitas y toros, ¿tendrán 2.000 años? Qué pavada, ¿eh, vos? También, acá tenés, mirá. Esa era la piscina, ahí se metían y conversaban. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos a salar el atún y vamos a venderlo y lo subimos de precio. Mirá este cómo me mira. ¿Qué? ¿Qué, torito? ¿Qué? Te encuentro en la plaza, si querés. En la plaza de toros. Dale, ¿y vos qué? Y mira, ¿eh? Mira, mira. Ah, la pipeta, ¿eh? No me hago muy guapo porque capaz que tengo que salir corriendo. Te sigo mostrando las termas. Y aquí entraremos al Teatro de Baelo Claudia. Aprovecha la pendiente natural para asentar el graderío. Fue edificado en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Tomá. Y ahí nos vamos metiendo. Mirá,
Por aquí pasaban las comparsas, los animales. Sabemos que en los teatros romanos generalmente había animales donde se sacrificaban, ¿no? Bueno, aquí estamos, en el teatro. No es el Teatro Verano del Uruguay, del Parque Rodó, pero es el gran teatro romano de Baelo Claudia. ¡Qué increíble! Pensar que algún día aquí algún romano pisó esto. La orquesta. Este espacio situado al pie de la cavea o graderío es un semicírculo de 18 metros de diámetro, esto, semicírculo, que separa la grada donde se situaban los músicos, acá, cuando había música, cuando había alguna otra cosa, prohibido el paso, qué pena. Ah, pero por allá podemos subir las gradas, por ahí entraba toda la orquesta, bueno. Estamos en un teatro romano de más de 2000 años. Aquí yo toco esto porque para mí esto, ¿viste?, es gloria. Qué increíble, ¿eh? Nunca había recorrido estando en Roma así un teatro. Porque el teatro de Roma lo ves desde las gradas. Pero ahora te podés meter por acá. Claro, nada que ver, ¿no? Un teatro con otro. Espectacular, estoy asombrado. Claro, para un Juani. Y mirá, y el estrado, se ve que en aquella época ya tenían, usaban plástico y aluminio y acero. Estaban adelantados. Bueno, dale, es una broma, estoy solo, mirá, no hay nadie. Solo. El mar allá. Eso es Océano Atlántico y esto es Mediterráneo. ¿Qué querés que te diga? Estoy en el mismo día. Me viste con algo colorado que lo tengo acá. No es que vengo días diferentes y que esto está montado con cámaras especiales y que robo imágenes, nada. Todo original, copyright de Juan y Yotubero Piriaponense, Uruguay. Aquí, nada. Legítimo. Mirador del templo de Isis. Por supuesto que también tenían cementerios, necrópolis, hornos para cremar, pero no lo quiero hacer mucho más pesado el video, ya considero que está suficientemente visto esta gran ciudad romana en esta zona de Baelo Claudia, que la población es de Bolonia. O sea, la zona de Bolonia, no de Italia, sino de España. Acá habla del acueducto. El suministro de agua dulce a la ciudad de Baelo demandaba tanto para el uso doméstico como para la industria de salazón de pescado. Se realizaba a través de 3 acueductos. El primero llegaba a la ciudad por el este, tras 5 kilómetros, 200 metros de recorrido procedente de Punta Paloma, y aún se conservan restos de su fábrica en el cruce del arroyo de la Chorrera. Los otros 2 entraban en la ciudad por el oeste, procedentes de la Sierra del Plata. De ahí el agua llegaba mediante tuberías a las fuentes públicas de donde la población se abastecía. Posteriormente, las aguas usadas y las fecales aguas caducas eran evacuadas mediante un complejo sistema de cloacas que aseguraba la salubridad de la población. Maravilloso. Quedé mareado tanto leer, me voy a sentar. Uf, mirá qué lindo esto acá. Acá también se sentaba Júpiter, ¿no? Y miraba todo, la ciudad, y decía, no, pará un poquito. Allá tenemos un bache, vamos a taparlo. Traemos una piedra allá arriba y metela ahí. Vale, acétalo. Y nos vamos de este primer punto del periplo del día de hoy. Pero ahora vas a ver el segundo. Así que seguí este periplo. En el próximo videito vas a ver el segundo punto del día de hoy. ¡Dale! Eso es plagio, es copiar. No me gusta mucho. Pero a veces me pongo...